No hay cooperativas, los niños tienen un receso dentro del salón de 10 minutos. Lo que queremos evitar es que, bueno, más que nada que por las 3 horas, queremos que esas 3 horas sean efectivas dentro del salón de clases. Quiere decir que efectivas me refiero a que sea trabajo, ¿verdad? Porque los niños a lo mejor ya de su casa vendían almorzados y ya nada más dentro del salón a realizar las actividades. Pero claro, ¿verdad? Les autorizamos 5 o 10 minutos para que descansen, para que se coman algo saludable, tomen agua, ¿verdad? No para que tengan un refrigerio, ¿verdad? Pequeño. Ahora en nuestras organizaciones de la escuela, nosotros hicimos un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, más que nada pedimos a los papás que ya los niños ya vengan almorzados, porque muchas veces cuando el niño no viene almorzado, pues su mente está pensando en que tiene hambre, en que tiene sed, en que quiere ir al baño. Y pues en esa organización que hicimos, les pedimos a los papás que de preferencia ya los niños vinieran, porque en la escuela ya no va a haber nada de, no se va a vender alimentos.